¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismosón con las noticias más importantes del cine geek internacional que tenemos pues andale pues que el señorito Pedro Weiss no es cierto Pennywise está de vuelta tenemos todos los nuevos detalles de la serie que se llama Welcome to Derry que es una precuela Les voy a contar todo toda la información más reciente cuando se estrena, cuando llega, cuando se filma, por dónde va la historia, personajes, todo absolutamente lo más nuevo del proyecto. Tenemos también la verdad al respecto del Joker 2, que ni siquiera es el Joker 2, por eso no lo pusieron así, por eso se llama foleado a porque los van a foliar a todos, nos van a foliar a todos, porque realmente es una película de Harley Quinn, nos va a contar el chisme. Y bueno, pues tenemos también que Deadpool, hablando de cosas reutilizadas. Va a reutilizar las cosas que se habían planeado originalmente para Doctor Strange 2. Que esto ya se los había comentado ligeramente, pero aquí vamos a adentrarnos sobre cuál es la idea que ellos tienen y qué vamos a ver y por dónde va. Y Tocho Morocho, porque ellos quieren que sea un megahit al parecer. Total, tenemos mucho chismorrongo, muy sabrosón, así que vamos le dando de una vez, pues, a la información. Vámonos, sí. Como saben, bueno, hace un par de meses, ¿Cuánto será? No, yo creo que quizás un medio año, ¿no? Se filtró la existencia de una serie, Spin of the Eat. O eso, que se llamaba, bueno, se llama Welcome to Derry o Bienvenidos a Derry. Welcome, tú la chingada, ¿no es cierto? O sea, esa ya salió. <laughs> Welcome to Derry, ¿no? Bienvenidos a Derry. Que como usted sabe, Derry pues, es el pueblito donde pasa toda esta desmadre del de, de pinche payaso loco asesino, ¿no? Total, se supo que sería una precuela, desde entonces se sabía eso, eso sí en pie. Y bueno, se sabía que. Iba a ser producida tanto por Bárbara y Muschietti y Andy Muschietti, que Andy sabrán que también fue el director de la versión 2017 y de It Chapter 2 también, ¿no? De las dos versiones más recientes de It. Y Bárbara fue la productora, que es, la, que es su hermana. ¿no? Total, eso es lo que se supo en ese tiempo. Y de repente no hubo más detalles grandes, ¿no? Tras esa información, como dije, pocos detalles existieron. Aunque sí había el rumor más no confirmada, aunque ahora ya es oficial, pues, de que este show se basaría mucho más en Pennywise, porque pues, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Pues el payaso acá, Pennywise. Y bueno, tiene una historia libre, es decir, que no se basa en nada, bueno, sí toma elementos del libro, pero esta historia no proviene del libro. Es decir, que se inspira, retoma los personajes, todo ese tipo de cosas, mas no es eh, una adaptación ya del libro, porque esto, no, esto que van a mostrar en la serie no existe en la novela. No, tomará elementos, quizás tenga alguna referencia, sí, pero va a ser una reinvención completamente nueva del universo de It, ¿no? Que para esto también tuvieron que haber pe eh, pedido permiso a... Stephen King, y al parecer sí lo hicieron, ¿no? Por cierto, creo que él no está involucrado en el proyecto, pero bueno, sí le pidieron como que eh, no permiso porque no lo necesitan porque tienen los derechos, pero sí este, le avisaron que lo iban a hacer, entonces él pues como imagino que estará de acuerdo, supongo, pero bueno, ahora tenemos una información al respecto, la cual, bueno, suena bastante bien, debo decirlo, y es que el proyecto desde ya tiene luz verde, que significa esto? Que ya hay billete, güey. Ya tiene billete designado, dinero, presupuesto, lana, billullo, como usted le quiere llamar, mo money, <laughs> este varo, para poder realizar la, el, el, la serie, iba a ser película, pero serie. Esta se va a lanzar, evidentemente, bajo la filial de New Line Cinema, que es Warner, es la misma cosa, se fusionaron hace tiempo. Y bueno, pretenden que se filme en abril, o sea, no, no falta tanto tiempo, debo decirlo. En abril 2023 en Vancouver, Canadá, donde se grabó también las anteriores entregas. Que es en ese... Pues es un pequeño, no sé cómo se llama el lugar donde filman, pero sí es como un pequeño también pueblito que es muy parecido a, pues, a Derry. Y eh, desde el capítulo 1 y el capítulo 2 se filmó allí, ahí también se va a a filmar la serie. Y bueno, me imagino que irán a modificar todo para que sea más de, de la vieja escuela de antaño, ¿no? Su idea es un poco ambiciosa, no sé si lo vayan a lograr, porque normalmente cuando filmas tardas un año en pues, una, una pro, postproducción. Ellos quieren que salga en el mismo 2023, eso me parece un poco complicado. Pero pues a lo mejor y si se ponen las pilas lo logran, vamos a ver. Porque la idea es que salga en Halloween del 2023, que todavía yo lo veo complicado. Más no imposible, porque también esto hacen muchas otras series, ya veremos, ¿no? total, ahora se sabe también que la serie está siendo escrita por los productores, es decir, por Bárbara y por Andy Muschietti, además de también Jason Fuchs. Es Fuchs, ¿no? Fuchs, no, 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 no es otra palabra grosera, es Fuchs. Y al parecer, Andy se encargaría por lo menos del piloto, es decir, el primer episodio, Creo que al parecer quieren aplicar esa técnica de invitar a otros directores a que dirijan los episodios, como para darle un estilo diferente a cada uno de estos. Que al final es la misma cosa. Nomás dicen que invitaron directores, pero como ya todo está planeado por los mismos. Pues se siente casi igual. Esto lo hacen también en, en otros shows. Eh, por ejemplo, en Mandalorian, en, en otras series, hacen esto de invitar a directores. ¿no? Aquí hay algo muy curioso. Eh, tanto Bárbara y Andy, que son muy fanáticos de la novela, debo decirlo. Y la conocen de pie a pa y todo el universo de IT. Han decidido ellos crear esta historia. Originalmente se habían designado a otro grupo de escritores. Pero como que no les gustó tanto lo, la manera de la historia que habían ideado. ni tampoco cómo estaba ejecutada. Entonces, al parecer han decidido reescribirla, se juntan con este otro productor. Y reescriben todo para que quede del tono que ellos quieren. Espero no la terminen zurrando. Porque recordemos que ahí Chapter 2 no fue tan brillante como fue la primera, la cual había sido casi la mitad desarrollada por Kari Fukunaga. Entonces esperemos que esto no quede mal y que quede pues bastante bien, ya veremos. Bueno, la historia, ahí les va, es lo que se sabe hasta ahorita. Se sitúa en los años 60, sí, donde vamos a ver dos segmentos distintos de personajes, hay dos estelares, por así grupos de estelares, por así decirlo, ¿no? El primero es un militar. Que es afroamericano, por cierto. Y regresó apenas a su pueblo después de la guerra. Y se da cuenta que el pueblo está raro, ¿no? Dice este que este pueblo se está sumiendo en la chingada. Dice, está horrible. Y de repente empieza a darse cuenta que se están perdiendo los niños. Y entonces se pone a investigar porque nadie en el pueblo hace nada. El pueblo está como, como en amnesia. ¡Amnesia! Si están todos, no saben ni qué pasa. Pero él sí, él no fue afectado por esto porque él no estuvo... Por mucho tiempo. Entonces ahora que regresa, pues dice, ah, cabrón, está horrible. Y termina dándose cuenta de la existencia de Pennywise. Y evidentemente él quiere detenerlo. Esa es prácticamente un, una parte de la trama, que es a este adulto, este militar, que se confirma que es afroamericano. Están buscando ahorita al actor. No sé quién vaya a ser. Todavía no está seleccionado. Pero esa es el, la parte principal. No sabemos, probablemente haya más personajes derivados a este que lo terminen ayudando. No lo sé, pero hasta este momento solamente es él y es un militar. Bueno, un ex militar, ¿no? Que regresó de la guerra. Entonces, no suena mal, suena interesante que un adulto se tenga que enfrentar. Un militar, cabrón, sobre todo. Enfrentar a Pennywise a balazos, pff, pff, a granadazos, cabrón. <laughs> Call of Duty, ¿no? Pff, estaría chido, estaría padre, debo decirlo. Total. El otro segmento, aparte de este personaje que es nuevo, por cierto, tendremos también a otro grupo de losers. No sé si vaya a ser el. A lo mejor es el papá de Mike, ¿no? Puede ser. Total. A un nuevo grupo de losers, los cuales actualmente están casteando, están seleccionándolos. De hecho, llevan haciendo castings desde hace dos semanas, al parecer. Eso es secreto, pero bueno. Desde hace como dos o tres semanas están buscando el elenco. Haciendo pruebas a un montón de morros, a un montón de, de estos. Eh, de niños actores, para ver si. Quién se queda en los papeles. Lo interesante de esto es que están buscando que sean muy, muy parecidos a los actores que se usaron en la versión del 2017. Están buscando que, o sea, es el mismo número, son, son siete Y están buscando que sean parecidos. Más no, no, no van a buscar clones, ¿no? Pero que sí, sean que, sean, que tengan cierto. ¿Cómo les puedo decir? Que te recuerden a los actores de esta versión, ¿no? es lo que están buscando. Evidentemente que también sean talentosos que puedan funcionar en esto. No va a ser una tarea fácil, sobre todo porque tienen poco tiempo. Entonces está complicado, pero están buscando esto y ya llevan varias semanas en búsqueda de talentos de todo esto. No sé si los mismos que buscaron talentos de la original están involucrados en esta, que hicieron un gran trabajo. Ojalá sea así, porque pues podrían incluso encontrar otros talentos nuevos, ¿no? En esta Para este casting, ¿no? cuando tenga detalles de esto, les comentaré. Por ahora no hay más información, solo sé que los están buscando. Entonces, obviamente, Bill Skarsgård regresará como Pennywise en esta entrega. Aunque debo decir que aún no han hecho un anuncio oficial, no hay un, una confirmación eh, de manera directa de la compañía, de Warner, ni de los productores, ni nada. Pero bueno, en ningún filtraje tampoco lo, lo afirman. Pero me imagino que es obvio, ¿no? Me imagino que sí está de regreso, porque... Pues sin él, ¿con qué chingados es la serie? Sin, sin Pennywise, que es el estelar, no podrías hacer la serie. Es evidente, quizás, que ya lo tienen confirmado solamente, pues no... Pues no lo anuncian, porque bueno, es, es obvio que sí está, ¿no? Me imagino. <laughs> si no, pues ¿cómo chingados haces esto, no? Sin él no lo puedes hacer, yo voy a decirlo. Sin Bill Skarsgård no se va a poder hacer esto bien, ¿no? Pero bueno, entonces, pues al parecer, supongo que sí va a estar... En el proyecto, solo que cuando se haga el anuncio oficial, que todavía no sucede, ahí ya nos daremos cuenta. Se rumora que veremos también varias versiones distintas de IT, de eso. Antes de ser Pennywise, esto ya se había, se había filmado en la primera película. ¿Se acuerdan que salió cuando llegaba del meteorito y que era este ente raro que parecía rojo quemado el diablo? Me imagino que aquí van a utilizar eso. No creo que usen el mismo metraje, se va a tener que grabar otra vez. Pero me imagino que aquí nos van a contar desde el origen de Pennywise hasta cómo llega a convertirse en la versión payaso que conocemos. También existe un rumor de que vamos a ver una versión femenina. Porque en cierto punto, este ente, que no, no tiene una sexualidad, no tiene nada, puede, inter puede, ser, puede tomar forma de mujer también, es un safe shifter. Entonces, ¿se acuerdan que se había dicho que originalmente la idea... Eh, para Pennywise era que fuera interpretado por Tilda Swinton, que es una super actriz que por cierto ha hecho también personajes masculinos, sí a pesar de que es mujer le quedan increíbles, cabrón. Entonces hubiera sido increíble, ella me da miedo, o así sea, maquillaje así normal en su vida me da miedo. Ahora <laughs> bueno, imagínatela como Pennywise, cabrón, ¿no? Pero bueno, la idea original era que ella interpretara a Pennywise, esto lo quería Cari Fukunaga, después pues hacen un montón de cambios y ya sabe lo que pasó. Que al final pues, se quedó bien descargar, pero creo que hizo un gran trabajo. Eh, pero bueno, si pudieran, por lo menos no quiere decir que ya vaya a tomar el papel. Eh, ya para siempre. Pero a manera de referencia que la incluyeran en un segmento. Estaría increíble, No creo que pase, ¿eh? pero, pero estaría increíble. ¿no? Total, en fin, vamos a ver cómo avanza esto. El proyecto ya va en vía rápida. Que esto me da gusto porque me habían preguntado a la gente, oye, ¿qué pasa con esto? Y no había salido nada. Y dije, pues solo falta y lo hayan cancelado porque llegó el David Sazlo y está moviendo absolutamente todo. Por suerte no canceló esto porque sabe que puede generar dinero, ¿no? Entonces, me imagino que por eso tiene luz verde. Se dice, como dije antes, que se quiere que esta serie llegue en Halloween del 2023. Entonces, si graban en abril, me imagino que sí alcanzarán a terminarla ya veremos no no es imposible si sí sería un suceso la verdad también sería un madrazazo sería un hit si llega a estrenarse en halloween si estrenas esta serie en halloween sería un madrazo un super éxito tanto en venta de productos como en el interés del público imagínate un estreno todos los domingos de octubre ¿no? y que llegue el, el, la serie completa ya para halloween Sería un madrazo, ¿no? Entonces, pues ojalá sea así, ya veremos. Eh, ahí está la idea. Ojalá lo cumplan, ¿no? ¿Total usted qué opina al respecto? ¿Les emociona esta serie? Sí, de hecho, desde que la anunciaron a mí me, se me hizo algo que era una gran idea. Creo que funciona, funcionaría mejor este concepto de It en, en sí, incluso hasta la novela completa, en formato episódico que en esa cosa apresurada que hicieron en las películas. Sobre todo en el capítulo 2, que se siente súper correteada. Porque pues no mames, en dos horas contar toda esa historia, tan... han visto el libro, es una bíblica. Entonces, no, pues no mames, no, no cabía, ¿no? Pero bueno, ¿quién quiere resulte mejor que la última película? Ojalá, a mí la, la segunda película no me gustó tanto. La primera sí. Eh, pero esto también pasa siempre con, debo aclarar, pasa casi siempre con todos los libros de Stephen King. Sus finales suelen ser bastante malos. De hecho, en la misma película lo mencionan, ¿no? Hacen una referencia a esto, ¿no? Que no sabe hacer finales y que los finales siempre quedaban mal. <laughs> que lo mencionan del personaje de Bill, que es en sí una referencia al mismo Stephen King. Entonces, pues se entiende. <laughs> se entiende que no sabe hacer finales. Pero bueno, este desarrollo sí, pero finales no. Entonces, esperemos que esta serie, pues bueno, quede bien. No, al ser libre, pues vamos, va a sorprendernos. Porque pues no hay una un camino que estén adaptando. Es una invención nueva. Entonces, ojalá, pues quede bien. Ojalá, esperemos que sí. Total, usted diga su opinión sobre esto. Espera la serie. Este les emociona. Bla bla bla. Cuéntenme todo. En los comentarios y le pasamos al siguiente chismorrongo. Que como sabrán, bueno, la secuela del Joker que se llama Foloa Doah. Fol -a -do -a. No sé cómo se pronuncia. Está a punto de comenzar sus filmaciones en tan solo un par de semanas. Ya inician la última semana de noviembre. O sea, falta una semana, ¿no? Y es curioso esto. Dirán, ¿por qué tanto en chinga? No, se supone que la película llega hasta el 2024, cabrón. ¿Por qué andan tanto en chinga? Ahorita se los voy a explicar, pero sí. Ya están terminando los últimos detalles para comenzar a filmar. Ya tienen todo. Ya tienen vestuarios, ya tienen locaciones, ya tienen absolutamente todo. El guión ya está terminado. Y ya está muy, muy avanzado el proyecto. A pesar de que aún le cuelga bastante para su estreno. Prácticamente casi es un año, más de un año. Entonces, pues van en chinga. Y hoy te les voy a explicar por qué. Obviamente, el motivante para realizar todo esto tan apresurado es la agenda tan ocupada de ambos actores. Bueno, Lady Gaga y Joaquín Phoenix, ¿no? De, por este motivante, o sea, por este motivo la película se va a grabar tan anticipadamente. Me imagino que Lady Gaga tendrá muchos proyectos o prácticamente agenda llena en casi todo el 2023. Entonces desde ya van a aprovechar de que ella está disponible desde ahorita. ¿no? Entonces van a grabar desde ahorita con Lady Gaga, pero Joaquín Phoenix no va a estar. Él va a, eh, ¿cómo decirles?, integrarse hasta el 2023. O sea, todavía lo que resta del año. Joaquín Phoenix no va a estar en las filmaciones de esto, él está haciendo otra película. Entonces van a iniciar este proyecto y ya después, cuando llegamos a enero de 2023, al, ahí se va a sumar a, la, a las filmaciones, ¿no? Que esto de repente tiene sentido con lo que vamos a revelar en este video, que... Que a muchos yo estoy seguro que no les va a gustar. Pero. <laughs> ya lo hemos mencionado. Pero aquí está más confirmado, ¿no? Total, sin duda, la expectativa de este proyecto sí es alta. ¿Por qué? Porque la primera entrega se convirtió en un clásico instantáneo. Fue un super madrazo. Y se volvió la película favorita de muchos. Y el Joker se volvió un más icónico de lo que ya era. Y bueno, todavía, todavía fue más sorprendente el hecho de que la película costara dos pesos, cabrón. E y hiciera más de mil millones. Entonces, obviamente, pues Warner sabe que es. Esta película por rebote le va a ir bien. Quieren repetir esta misma este mismo concepto una vez más. Aunque creo que en esta ocasión la idea que ellos tienen no me parece a mí de lo mejor. Me parece como una, una tomada de pelo, una un engaño, para yo siento que es así, aunque habrá gente que a lo mejor lo defienda y a lo mejor gente que justifique que se vayan por este camino para que fuera, para que sea más original. Ahora sí que dependerá del gusto. Eh, este giro o esta eh, maniobra que están planeando con la película. Sí, gracias a las notas de producción de esta película queda claro que este proyecto es más protagonizado por Harley Quinn que por el Joker de Joaquín Phoenix. Es decir que por eso no tiene un número 2, porque no es una secuela del Joker de Phoenix. ¿no? Realmente vamos a ver una historia alternativa, una historia que por eso es de Foley A, porque es parecida a la que ya vimos en la primera película, pero le pasa a otra persona lo mismo. Y sí, en este caso pues ya vimos en el original que esto le sucedió al personaje de Arthur Fleck, no se convierte en el Joker. Pues aquí vamos a ver cómo el personaje de Harley Quinn, que interpreta a Lady Gaga, se convierte en algo muy muy parecido al Joker. Entonces, por eso se llama folleado, ah, que esto es una situación que le pasa a dos personas. Entonces, Gran idea, ¿verdad? Chingonísima la trama, ¿no? En pocas palabras, para el que no me entendió, esta es la historia de Harley Quinn <laughs> y no del Joker, y aunque se conecta de cierta manera, la protagonista es ella, quedando solamente como un pequeño agregado o un complemento, por así decirlo, el Joker de Phoenix sí, esta película es de Harley Quinn. Solamente que para venderla le han cambiado el nombre. Esto está súper jodido, porque yo estoy seguro que muchísimos fans estaban muy emocionados con este anuncio. Entonces todo el mundo decía, no, nada más va a estar poca madre que su chinga, vamos a verla. De hecho, yo también estaba muy emocionado. Pero ahora me entero de esto y es como de neta, güey, nos van a vender algo que no es eso, vendiéndolo con otro nombre para que lo traguemos, cabrón. No sería la primera vez, la verdad. <laughs> no sería la primera vez, pero sin duda va a ser polémico también, ¿no? Hace ya algo de tiempo, si usted sigue este canal o, o sigue noticias de esta índole, se había filtrado que Warner planeaba una película, de, una saga de películas en sí, que eran en tono serio, y una de ellas era de Harley Quinn. Y se había mencionado que se quería a Lady Gaga para el papel. Esto hace mucho tiempo, yo creo que por lo menos hace dos o, dos o más años, ¿no? todavía no se anunciaba este proyecto. Entonces sonó eso, lo mencionamos y ya no volvió a sonar nunca, por lo cual asumimos que se había quedado en el limbo y se había perdido y a la chingada. Pero sorpresa, parece ser que ese proyecto que, que pensamos que se había descartado se convirtió en esta película. Solamente que le han cambiado. <laughs> Las caras de Lee, digan, ¡qué horror! Wey! <laughs> Solamente que le han cambiado el nombre. Sí prácticamente <laughs> preciosa, amiga. Este es, prácticamente le han cambiado el nombre, este proyecto debería llamarse Harley Quinn No Joker foliado A. Entonces, eso es lo que sucede, esta es la película de Harley Quinn. Solamente que nos están dando a tole con el dedo, cabrón. Sí, obviamente sabían que la gente no aceptaría viendo una película, sobre todo porque ya tenemos una Harley Quinn la cual interpreta Margot Robbie y volverte a dar otra y ya tuvimos varias películas de Harley Quinn, por cierto. La esta, la de la. ¿Cómo se llamaba cabrón? La Virtual of Prey, que es un asco. Entonces, obviamente, la gente no iba a consumir una película que volviera a tener el nombre de Harley Quinn como principal. Eso es evidente, ¿no? Obvio. Así que bueno. Se fueron por el camino más chingón. Decidieron disfrazar este proyecto sumándole al Joker de Phoenix. Porque esa no era la idea original. Para asegurarse que sea llamativo y obvio exitoso copian exactamente el mismo tono que tuvo el Joker, que esa era la idea que tenía Warner de hacer múltiples películas en el mismo tono, y le suman al Joker de Phoenix aquí para que, la, para que parezca que tienen cierta conexión. Quizás no sé si en ese proyecto la idea también era la misma. La verdad se desconoce porque nunca hubo más detalles de ese proyecto que se pensaba cancelado. A lo mejor desde un principio ya era así. Y terminaron nomás cambiándole el nombre para que la gente asuma que es la segunda película del Joker. Probablemente. ¿no? Joaquín Phoenix odia realizar secuelas. De hecho, siempre había negado hacer segundas partes. Es la primera vez que hace una segunda parte. Entonces, sin duda es raro que aceptara este proyecto. Porque, pues no acepta secuelas, pero sorpresa, lo aceptó porque realmente no es una secuela. No es una secuela de su película, ni de su personaje. En este caso es una nueva película, es un proyecto diferente, el cual protagoniza Harley Quinn. Pero su personaje de repente tiene cierta presencia y aparece un poco en el mismo. Eso explicaría por qué terminó aceptando a Joaquín Phoenix. Y haber dicho, ah, es que wow, ok, no es segunda parte. Es el proyecto de este personaje. Y yo nomás salgo y de complemento y de repente. <laughs> y me van a pagar un ferionón. Porque sí. Porque la gente va a asumir. Que es la segunda película del personaje de él. O sea, esto es una timadota, pero muy, muy cabrona. Y la verdad me parece súper chafa. Porque todo el mundo esperábamos. Pues que fuera una verdadera secuela, ¿no? Y bueno. Obviamente el proyecto. También está concebido bajo el concepto de obtener premios, pues quieren que Lady Gaga se gane el Oscar, tal como pasó con Joaquín en la primera película, ¿no? Y bueno, pues de paso, este último, Joaquín Phoenix, también podrá llevarse otra estatuilla, dependiendo de su actuación, que me imagino que es muy probable que por lo menos quede nominado. O incluso se pudiera llevar un Oscar por actor secundario. Sí, por eso él termina aceptando esto. Ya veremos si lo logran, porque el cierre de la película es demasiado dramático y demasiado loco y evidentemente eso termina llamando mucho la atención y los dramas de este nivel le maman muchísimo, le encantan a los de la academia, a los, de, a los que son los que seleccionan a los ganadores en, en los Oscar. Entonces eso le encanta muchísimo, el drama y la mamada. ¿no? Entonces eh, ya pasó, ¿no? ganó. En la, en, en la película anterior. Entonces aquí quieren que ahora ella gane. Y también él gane, pero no por actor principal, sino por actor de, de reparto, ¿no? O secundario, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿No les agrada que quieran vernos la cara? <laughs> que nos quieran ver la cara. <laughs> es que la verdad es una, es una chafada. ¿Por qué la llamas Joker? no Si es, Le si es Lady Gaga. <laughs> si es Harley Quinn, entonces, ¿no? Eso, desde ahí es, no mames, ¿no? Obviamente, como ya dije, ellos saben que si le llamabas Harley Quinn, nadie en la hinche vida la iba a ver, cabrón. Creo que hubiera sido mejor una verdadera secuela. Claro, esa secuela que tanto se pensó, se rumoró, donde aparecerían varios Jokers, no esta Lady Gaga, no esta Harley Quinn, sonaba mucho más interesante que esta idea, ¿no? Entonces, bueno, todo sea con que se hagan con una película de premios y. Que quieren replicar el concepto de morbosidad de la primera para que sea exitosa. Porque sí lo va a hacer. Porque va a llamar la atención la, las escenas tan violentas que tiene. Entonces, pues a ver qué pasa. Pero realmente, pues a mí me parece súper chafa. Que no la quieran vender como una cosa y es otra. ¿no? Entonces, desde ahí, de, desde ahí ya sí como que menos me llama la atención. Pero bueno, ya veremos. Igual la vamos a ver. Claro, la vamos a ver. Y, y a ver qué tal está. Igual y resulta bien. Ahorita estamos especulando, obviamente, ¿no? Todavía no sabemos. Pero, sin duda me parece como medio chafa, ¿no? Que, que nos quieran ver la cara de, de Lady Gaga. <laughs> Ve nomás, ¿no? Así la, la verdad, ¿no? Este, este postado es la verdad, ¿no? Se descarapela este la cara del Joker y realmente es Lady Gaga. <laughs> Pero bueno, dígame su opinión sobre esto, si a usted le gusta la idea, si cree que ya le dieron en su máscara la secuela. Bla, bla, bla. Es, dice que secuela, porque ni secuela va a ser. Cuéntame todo en los comentarios y le pasamos al siguiente chismorongo. Como saben, actualmente pues están afinando los últimos detalles para Deadpool 3, ¿sí? Estando haciéndole unos cambios radicales de último momento. Esto ya lo supimos, lo comentamos hace poco. Que no esperaban este... Yo creo que no querían hacer esto en un principio, pero como se modifica el proyecto de Doctor Strange, siempre saltan las ideas y... Han de haber dicho, embona mejor con este güey que con, que con Doctor Strange. ¿no? Total, ya sabemos que va a tener una conexión con los sucesos de la serie de Loki. Y esto iba a conectarse originalmente con Doctor Strange 2. No pasó. Ahora va a pasar con esta película, curiosamente. Y bueno, ahí viene la segunda temporada de Loki, la cual nos va a explicar más de lo mismo. Mano, bueno, más de esto y cómo se van a conectar. Entonces, muchas de las ideas descartadas han caído aquí. Y es lo que vamos a comentar. Al parecer, esto. Va a suceder debido a la destrucción de distintas líneas. Sí, ahora Deadpool, bueno, Deadpool 3 tiene esta conexión con los múltiples universos, múltiples líneas, por los sucesos de Loki. Entonces, estas líneas destruidas o universos destruidos, eh, uno de ellos realmente era el del Deadpool. Lo que evidentemente provoca que salga de ese universo y llegue al MCU. Y esto mismo le termina pasando al Wolverine. Que vamos a ver aquí, que interpreta Hugh Jackman, el cual debo decir, no es el mismo, ¿no? También es una variante. No es el que vimos en la Tony th Century. Este güey sí usa el traje. Y en las versiones de 20th Century nunca lo usó. Hasta se murió siendo Logan. <laughs> se murió siendo Logan y nunca usó el pinche traje. Entonces, esta versión sí usa el traje. Entonces, eh, desde ahí es algo interesante. Que son de todos son de versiones de universos distintos. Que esto va a quedar mejor explicado cuando veas Loki Temporada 2. Que ahí vamos a ver el Escuadrón Supreme y, y esta, estos sucesos de personajes que vienen de distintos universos. ¿no? Pero bueno, todo indica que los creativos detrás de este proyecto van a utilizar la idea original que se tenía para Doctor Strange 2 en The Multiverse of Madness. Es decir, que aparezcan todos los distintos universos de Marvel previos. O, en pocas palabras, todas las películas previas del MCU de Marvel. Sí, usted sabe que desde antes de que llegara el MCU, que inició con Iron Man 1, ya habían hecho muchas películas de Marvel. Aunque estas no fueron producidas por Disney, fueron producidas por las compañías que tenían los derechos en aquellos tiempos. Como pasó con Spider-Man que les hace de Sony, las películas de Asmund que dan de la Tony Century, que ahora ya le pertenecen también a Disney. La película horrible de los cuatro fantásticos que no sé a quién chingada le pertenece porque vendieron los derechos. Punisher que también le hizo Sony. La de Howard the Dog, esa la hizo. Este. ¿Fue Lucas o fue Disney? Pues creo que le pertenece a Disney ahora también. Daredevil la había hecho. ¿También Sony? No mames, Sony sea puro Bodrio. Hulk la hizo Universal. Y esta. Blade la hizo Sony, Madres. Puro Sony, cabrón Bodrio. Y la de David Hasselhoff, no recuerdo quién la hizo. Pero también creo que fue eso. <laughs> no, 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 recuerdo, no, Creo que fue Universal. Total. El chiste es que todas esas películas. Eh, que no son parte del MCU, pero sí son parte del universo de Marvel. Pues serían retomadas en Doctor Strange, iban a tener los permisos para usarlas. Y sí se sí, iba a hacer, pero de repente no, no pasó, canon Sí, este concepto se tenía bien planeado para Doctor Strange 2, de allí que su nombre fuera ese: Multiverse of Madness o el Multiverso de la Locura, porque veríamos una locura de personajes, sino no porque chingados llamarlo así, ¿no? La verdad, el título le quedó bastante grande. Esta película, pues realmente nunca fue una locura de multiverso. O Salieron nomás cinco, cabrón, y de repente hay uno que otro, y un, dos, tres, strange, y fue todo, cabrón. Pero la verdad, dejó mucho que deber con ese título tan grande que tenía de multiverso de la locura, porque la idea era esta. Me imagino por cuestiones de tiempo, o por cuestiones de presupuestos, o por no sé qué chingados, terminaron no haciendo esta idea. Reservándola para después, no sé por qué. Aunque debo decir que si usted conoce lo que va pasando con Marvel y ya conoce cómo va el chismorreo y cómo va esto, en este punto ya debe de entender que Marvel suele hacer esto común, muy comúnmente: <laughs> va mudando personajes o ideas o conceptos de un proyecto a otro. Así va pasando, así lo hacen. No sé por qué, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto no deberíamos enterarnos. Pero ahora nos damos cuenta por todos estos chismorrongos que se filtran, ¿no? Total, así que ahora en Deadpool 3 vamos a ver todos estos planes que se habían descartado. Apareciendo los cuatro fantásticos de los 2000, que esto ya se comentó hace un par de días, ya lo comentamos. El Ghost Rider de Nicolas Cage también aparecería. El previo Punisher, no sé cómo, cómo, cómo se llama el Punisher, ¿no? El actor, sepa. Incluso hasta podríamos ver la pésima versión de Manfín del 2005, incluso el Daredevil de Ben Affleck que se asumía también iba a aparecer en la versión de cómo se llama de Doctor Strange y se cortó. Aquí también podría aparecer. Lo mismo pasa con Elektra. Ya habían hablado con todos ellos, estaban dispuestos a hacer el pequeño cameo. No quiere decir que van a tener inter eh, cómo les explico que van a tener gran presencia en la trama. No. Podrán salir incluso segundos, pero para poder hacer esto, pues tienes que hablar con todos los actores y ponerse de acuerdo y etc. Al parecer esta es la idea que ellos tienen y eso es lo que ya se iba a hacer antes. Parece que ahora sí lo van a hacer, parece, ¿no? Aún no se sabe si van a cumplir con uno de los cambios que también se verían o veríamos en Doctor Strange 2, es decir, el de Tobey Maguire. Recuerdan que se incluso hasta se había grabado, incluso se sí se dobló y lo terminaron cortando de la película. Probablemente este, al no tener ya un nuevo contrato con Sony, también se cortó de Doctor Strange 2. Pero ahora podría regresar en esta película. Sería algo curioso, ¿no? Que incluso se dice que este podría mencionar que tiene cierto déjà vu. Porque no recuerda los acontecimientos de No Way Home. Ya que se borró la mente también de Spider-Man. Y de él. No conoció el, no conoce al padres de Marathon Holland. O sea, no lo conoce a Peter. Entonces, ya lo olvidó. Entonces, él podía decir... Ah, tengo un cierto déjà vu de esto. Y salir dos segundos. Porque esa era la idea original. Es que de repente la gente cree que van a salir y van a... <laughs> van a estar todo la, toda la película ahí paseando. No. O sea, son cameos. Cameos. Son segundos. Entonces... Si esa idea la quieren hacer aquí, podría hacerse. Aunque recordemos que ahorita hay un conflicto con Avia Que dice que ya no quiere que le toquen a su. a su Toby. a su Spider-Man de Toby, ¿no? A ver qué pasa. Pero estaría increíble que pudiera pasar esto. No Imagínate ver al, al Spider-Man de Toby junto con Deadpool. Sería increíble. Total, eso sí, veremos a más actores previos del universo X-Men. Pudiendo incluso alguno de estos quedarse. como una variante en el MCU. Ya se supo que Marvel habló tanto con Halle Berry para que hiciera de vuelta Storm o Tormenta y también a Bo, habló perdón con Kelsey Gramer que usted sabrá que este güey interpretó a Bestia hace poco le preguntaron si le gustaría volver a interpretar al personaje y él dijo que ese personaje le pertenecía a él supuestamente no entonces es probable que ya y se, y se supo que Marvel lo estaba buscando entonces a lo mejor y se queda en el MCU y la versión que vemos ya se va a quedar en el universo. También se decía que con Halle Berry era lo mismo, el mismo caso. Que ella se podría quedar como la nueva tormenta del NCU, aunque podría existir la versión joven. Que esto mismo aplica para Wolverine, por cierto. Entonces, también el profesor X, recuerden que el actor, ¿cómo se llama el actor? Patrick Stewart, también regresa. Otra vez más, para que lo maten, ¿no es cierto? <laughs> ¿Cuántos de esos lo han matado? Un montón. Pero se dice que volvería a regresar. O es posible que vuelva a regresar, ¿no? Total, al parecer, eso también explicaría por qué veríamos una versión distinta de Hulk. Pues sí, no es la del universo que nosotros conocemos, es de otro universo, ¿no? Y se, se rumoraba desde la versión que iba a aparecer en Doctor Strange que era el correspondiente al de Eric Bana. Ese era el rumor. Aunque recuerden que en la actualización de esta idea de, de poner otro Hulk de una línea totalmente distinta. Que lo quisieron hacer en She-Hulk y no lo permitieron. Probablemente ahora pase esto en Deadpool 3. Que es el siguiente proyecto de Multiverso. Y ahí probablemente pongan a la versión de Edward Norton. Edward Norton ya se. ya se. Mmm, ¿Cómo decirlo? Ya se contentó con Marvel, con Disney. Porque se, cuando hizo The Incredible Hulk. Se peleó terrible. Y por eso lo reemplazaron. Pero ahora ya pasó el tiempo. Y este güey ya se alivianó. Y reconoció que la zurró. Y todo. Entonces. Eh, pues evidentemente se dio cuenta que fue un pendejo, la verdad, se perdió uno de los grandes personajes del MCU. En este caso dijo, bueno, si me invitan de vuelta a hacer una especie de cameo o algo así, podría salir. Entonces yo creo que es muy posible que vayamos a ver mejor la versión de un universo alterno, porque en la versión del MCU sería el mismo, pero bueno, de un universo alterno de Hulk interpretada por este güey. Por este... Ay, se me fue el pinche nombre... Por Edward Norton... Este... Estaría chido... La verdad... Estaría, estaría bastante cool... Y que este se enfrente contra Wolverine... Sería épico... Imagínate... Edward Norton... Hugh Jackman... Este... Ryan Reynolds... O sea... Chinga su madre... ¿Qué más quieres, no? Es un peliculón... Súper, súper chingón... Total... Así que ahora... Pues Deadpool 3 es tal cual... El verdadero multiverso de la locura, ¿no? Pues ahí dice que aún están guardando más sorpresas... Locochonas... Acuérdense que va a aparecer Lady Deadpool... Y bueno, desde ya les puedo decir que aquí movido en el cameo de Howard the Duck, El Howard the Duck original. Sí, <laughs> el de los 80, señor. <laughs> Eso que no pueden. que, que, que salgan las chichis de las patas. Este. No sé si está en Disney, caro. No sé si está en Disney. ¿Estará en Disney? No sé. Porque es muy subida de tono. No lo sé. El chiste es que... <laughs> la escena del condón. Siempre me acuerdo de la escena del condón. Ahí tengo mi reseña aquí en el canal. Si quieren ver la, la reseña de Howard the Dog, veanla. Pero se dice que va a salir un cameo de este Howard the Dog en, en esta película. Originalmente había un cameo de Howard the Dog en She-Hulk y se cortó. Y el Dino Deadpool también aparecería aquí. Creo que aparecen más Deadpools. Y el Dino Deadpool apenas se alcanza a ver en el fondo corriendo. Pero esa es la idea que ellos tienen. Todavía son conceptuales, todavía se pueden cambiar. Pero la verdad sería una pinche locura. La, si quieren que esta película sea exitosa y que haga mucho billete y tener a los fans felices, lleno de, de eye candy, esto es lo que deben hacer. Sin duda algunas, estas sí son buenas ideas. ¿No? Total. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les emociona lo que trae esta película? Suena de maravilla. Yo estaba súper emocionado. Ya para mí tiene boleto pagado desde que estaba el Wolverine de Hugh Jackman. Y creo que para muchos ya también. Saber que va, a regresar, que va a aparecer con el traje amarillo, desde ahí ya tiene un boleto más que comprado. Pero me imagino que ellos quieren que sea un mega hit. Y al saber toda esta información, pues realmente nos estamos dando cuenta de que va a serlo. Si incluye a todos estos personajes, sería una pinche locura de nostalgia. Porque muchos o la mayoría de nosotros crecimos viendo estas películas antes de que existiera el MCU. Y si bien no son las mejores películas, pues les tenemos aprecio y nostalgia. Entonces, si aparecen esos personajes una vez más como que forman parte de universos alternativos dentro de estas películas, pues sería lo máximo. Imagínate ver a, a Chris Evans de vuelta como antorcha <laughs> como humana. Sería lo máximo, creo. Entonces, sin duda, esto suena bastante, pero bastante genial. Esperemos que ese sea el camino. Esto lo están resguardando muy bien, pero usted sabe que siempre le terminamos atinando los filtrajes, ¿no? pero bueno eh, se va a poner sabroso eso sí en fin pues aquí termina esta vida muchachos me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí díganme qué opinan sobre el regreso del señorito Pennywise con su nuevo show eso me parece bastante genial. ¿Qué opinan sobre la Lady Gaga que nos van a dar a tole con el dedo en vez de realmente ser Joker 2? Es Harley Cuenca. Y bueno, Deadpool que ahora será el verdadero multiverso de la locura. Que ahora sí se va a poner bueno, o por lo menos eso parece ser. Sí, no creo que la puedan zurrar. Deadpool es el personaje correcto para este tipo de cosas locas. Y puedes hacer lo que sea con Deadpool. Entonces creo que es correcto. Total, usted dígame su opinión de todo esto, ya sabe, aquí en los respectivos comentarios, ¿sabe? Si no te está suscrito, pues el viejo de la chingada, el pinche Penny, pues, ¡ay, qué miedo! <laughs> se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a morder las patas. Mejor suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal. Saben usted que hay videos todos los días de distintas cosas, como en este caso que es informativo, alguna reseña, algún especial. Hay de tocho en la mañana toda la noche para que tengas tu campanita activada. Si YouTube no te avisa, usted metas el canal de todas maneras cuando pueda para que no se pierda de los videos nuevos. Gracias por darle like, gracias por... Por compartir el video, ¿te gustó? Dale like, compártelo con todos tus amigos, con todos los compañeros de la escuela, con todos del trabajo, con todos los amigos, con toda la familia, con todos tus grupos y en todas tus redes sociales. Eso va a ayudar mucho a que más gente conozca este material y este contenido y se sumen también a esta comunidad, cosa que se les agradece. Recuerden seguirme. En todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Como Critics oficial, Critics Seat. Ahí van a encontrar siempre noticias, de regalitos, regalos de pasos para premiers anticipadas y mucha cosas más. Siempre hay chismorreo. Hay algo, hay, hay este, postres que van saliendo, los trailers que van saliendo, noticias del momento, todo un poco. Así que síganme en todas las redes sociales. Me falta pues agradecerle a todos los que apoyan siempre este canal para que siga adelante y que siga asistiendo. que hace sus donaciones en los envíos. Muchas gracias. A los que apoyan en Patreon, los que apoyan en PayPal o los que compran algún producto al canal, ya sea los que vendemos en el chingosísimo Tienes Virtual los Domingos. Que sabe que son los domingos a las 11 de la noche. Eh, o si no, eh, también el chingosimo tales Crack, el cual está agotado. Pero usted puede mandar su correo e irlo apartando para cuando nos lleguen todos los pinches muñecos. Así que pídelo ya. Este su correo a ventascritica@gmail.com No puedes dar Tails, pero les va a decir algo bonito. Diles algo bonito. ¿Qué ok? Perfecto, tenemos playeras, ya se van a acabar estas, ya vienen las navideñas. Alcanzan a pedirlas de Halloween, cuesta entre 50, de Urucos, desde el chico al 2XL, en el color que usted quiera, haga su pedido, haga las combinaciones de colores que usted quiere y pídalas ya mandando su correo a ventascritic. Si usted quiere aparecer aquí en todos los videos, en la sección de los miembros De canal, les sale baratísimo, desde 19 pesitos, señores. Hay una opción de 49 pesitos, hay una opción de 200 pesitos, Y una opción de Ultra Instinto, que es de 4.99. Hay dos nuevos niveles, ultra otro distinto bestia y otro distinto que ya te regalan distintos premios más este más chingones, ¿no? El más grande eh, otro distinto te regala un tiles especial y una camiseta de edición especial. De todas maneras, ustedes siempre van a aparecer aquí en el nivel que apoyen. Tienen videos exclusivos y emóticos y ya saben que en los envíos su nombre en verde, lo cual ayuda a que yo los pueda saludar más fácil y me puedan preguntar más sencillo, lo puedo leer. Los envíos son de manera random en la semana y los domingos ya saben que a partir de las 11 de la noche, que es como hacemos el tenis virtual o el bazar, donde tenemos la venta de productos y cosas chingonas para que usted suma a la colección. Si usted quiere ayudar al canal, pero usted no tiene un peso, no tiene absolutamente nada. Pues no le cuesta nada ver los videos completos, eso siempre va a ayudar mucho. Sus lectos compartidos son importantes. Nunca lo descargue de manera ilegal, que eso no ayuda a nadie, eso nos perjudica porque saben que este canal vive y existe. Gracias a las vistas de los señores, anunciarles a los patrocinadores. De ahí viene todo el billete, el presupuesto, el Money, la Lana, la feria, el yuyo el Baro, la Plata. Todo para poder seguir haciendo contenido pues todos los días. Así que gracias a eso, pues podemos seguir adelante. Así que véanos siempre de la manera oficial desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop. O si no, desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta o tu consola de videojuegos. Donde usted nos ve oficial, siempre nos ayuda a poder seguir haciendo más videos. Y bueno, le agradecemos al miembro ultra ultra instinto de este mes, que es Metalbat 2.0. Gracias por apoyar en este que sí es a nivel más alto de la suscripción del canal. ¿Verdad, Super Tales? Dile algo bonito. Muchas gracias Metal Bad 2.0. Te voy a dar el mejor regalo que nadie te ha dado en tu vida. La voz. La voz de Malvado. ¿Qué le vas a dar? Pues un besote. Ah, chingada. ¿Y cómo sabes que no le han dado un beso? Pues no, donde yo se lo voy a dar. ¿Cómo? Que? Pues bueno, se lo vas a dar. Pues en la coliflor. No, no creo que quiera. ¿Por qué iba a querer eso? Porque nadie se anima a dártelo ahí. Solo yo. Así que, ánale Póngase en cuatro. ¡Te! Pero bueno, aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. Nos vemos hasta la próxima. ¡Entrega!